La gente de Puma se dio cita en el Olímpico Universitario con la intención de ver funcionar al equipo que dirige Gustavo Lema. Sin embargo, nunca estuvieron tan lejos de la realidad. Luego del duelo ante Atlas, la idea era poder sacar los 3 puntos para pelear en la parte alta de la tabla. Mientras que el que casi se va a Liverpool es ovacionado, Ulises Rivas y Gustavo Lema fueron muy abucheados en CU. Salió el equipo y, nuevamente, la Rebel volvió a demostrar la grandeza que tiene al alentar al equipo. Les pedimos que pongan de pie para entonar respetuosamente nuestro himno deportivo universitario. Inició el encuentro y Puma se fue al frente, así como ante Seattle con el gol anulado, así como ante Atlas con el penalti fallado. Esta vez, Funes Mori cobró en la ventanilla. Pumas intentó ampliar la ventaja, pero solo nos demostró lo limitado y gris que es. El arbitraje fue horrible, pero no es excusa para un fútbol tan pobre como Pumas. Y cuando se supone que los errores no forzados habían quedado atrás, el VAR optó por marcar penal en contra de Pumas, lo que puso todo cuesta arriba.
El peor de los escenarios pasó. Golazo de Gorriarán a la jugada siguiente para el segundo tanto de la tarde. Pumas lo intentó, pero Erga se mantuvo con la misma tragedia de siempre. Gustavo Lema sacudió el 11, pero nada sirvió. Le clavaron el tercero y su equipo tuvo nula capacidad de respuesta. No hubo tiempo para más. Aunque Puceto lo intentó, no le alcanzó y tuvo que conformarse con el empate. Brian Sales, Análisis Puma.